Hola, hola, bienvenidos a Crafty Patties and More. Mi nombre es Patty y les doy las gracias por estar de nuevo por aquí. En este canal vas a encontrar manualidades, recetas de cocina, postres, consejos para tu jardín y más. En el día de hoy pues les voy a compartir un proyecto que voy a realizar en el jardín para pues expandir un poquito el área que yo pueda utilizar ese pedacito para pues poner una mesa, para poner unos sillones. Ya estamos en el tiempo de verano, ya es hora de que salgamos y disfrutemos en las tardes cuando ya baja el sol, pues a disfrutar de la naturaleza que tenemos alrededor. Bueno, pues los invito a que se queden a ver el paso a paso y pues pasemos con el video. Bueno, pues miren, estos son los materiales. Yo voy a ocupar dos. Estos son color gris y también en rojo. Voy a hacer una combinación y también, si necesitan, pueden ocupar tierra o arena para nivelar la tierra, para que quede exactamente bien nivelada y de esa forma nos queden perfectos estos mosaicos que vamos a poner. Se puede decir mosaicos, se llaman aquí stepping stone, piedra para pisar. Así es de que eso es lo que vamos a necesitar. Aquí va a depender qué tan grande quieran el área que van a hacer. Entonces pues esa va a ser la cantidad de estos materiales que van a necesitar. Bueno, pues miren, este es el espacio que yo voy a ocupar. Esta parte de aquí tiene pues un poco de sombra y también tiene un poco de sol, entonces queda perfecto. Yo ya tomé la iniciativa y empecé a aplanar un poquito esta parte de la superficie para que me quedara totalmente nivelada, y así a la hora de que yo empiece a colocar el material sobre el suelo pues vaya quedando uniforme y nivelado. Miren, aquí el suelo que yo tengo es un poco tipo como un poco arenoso, entonces es fácil de esta forma con esta herramienta que parece como un tenedor pues nivelar, y eso fue lo que hice aquí. Miren, aquí dependiendo el espacio que ustedes quieran crear, van a poner, yo tengo aquí 7 que voy a empezar a colocar y de esa forma voy a ir pues intercalando, voy a ir acomodando uno por uno. Al mismo tiempo que los voy colocando voy a ir nivelando, si es que hay veces que no quedan un poquito levantado de un lado, lo tenemos que remover, arreglar la tierra para que quede perfectamente bien nivelado, y voy a ir acomodando. Miren, aquí ya tengo esta parte de aquí, aquí ya estoy poniendo el último y esta va a ser la primera sección que voy a poner. Aquí ya tengo esta otra también, ya voy en la segunda. Y al colocarla pues me paro y veo que esté completamente bien nivelada. Ya quedó la otra parte también. Y pues ahora voy a empezar por la parte de en medio. Vuelvo ahora aquí en medio pues a nivelar, a jalar la tierrita, a acomodarla para que me quede pues bien parejita y lista. Ahora sí, ya bien nivelado, pues empiezo a tomar de nuevo y voy a ir colocando. Aquí yo voy a poner un gris y un rojo y voy a ir intercalando. Aquí miren, no estaba parejito, pues lo levantamos, acomodamos la tierra y nos aseguramos perfectamente bien que quede bien parejito. Ahora voy a tomar el color rojo y lo voy a colocar en la esquina, que va a ser 2 rojos en las orillas, el gris en medio, y de esa forma voy a ir intercalando. Y miren, esto es lo que quiero, este es el diseño que quiero yo formar aquí. Poner un rojo, un gris, un rojo, después gris, rojo y gris, y de esa forma voy a formarlo. Miren, aquí ya quedó esta otra parte de aquí ya completa, pero me faltó material. Entonces voy a ir ahorita a la tienda pues para comprar el resto de material que me queda, y ya más o menos así calculo cuántos más necesito. Bueno, pues miren, aquí inicialmente yo había empezado por poner 7, pero terminé por poner 10, entonces es un cuadrado de 10 por 10. Bueno, pues miren, así es como queda ya este diseño. De esta forma, ahora sí ya puedo yo colocar ahí la mesa, sillas, lo que yo quiera poner allí para disfrutar este espacio. Bueno, pues miren, esta es la primera opción. Aquí ya quedó listo. Miren, esta sería otra opción. Aquí colocar pues para... tener una fogata, para hacer unos bombones, para sentarnos aquí y disfrutar pues ya cuando el sol ya bajó. También pues puse unas plantas alrededor, porque siempre las plantas le dan vida a lo que pongamos en el jardín, entonces también pues están unas plantas alrededor. Otra opción también sería pues, yo tengo acá también estos sillones que también muy bien se pueden colocar allí. En medio se puede colocar para hacer una fogata. Ya aquí ya es opcional. Si quieren hacer una cosa más formal, pues los sillones, si no, pues las sillas. Y de esa forma pues también aprovechar lo que tenemos en casa. Miren, aquí les comparto estos arbolitos que tengo aquí. Los colores de las flores siempre pues atraen a los pajaritos. También pues disfruto yo de este jazmín, que pues en los días que hace aire suelta su olor. Son unas plantas también hermosas. Miren, aquí mi árbol ya está dando mandarinas. Esta es una mandarina. Estaba mi árbol lleno de florecita, pero con el viento varios cayeron y ya no se lograron. Aquí este está aquí y hay como 3 o 4 más. Miren esta también, cómo va. Gracias a que pues le pongo sus cáscaras de huevo. Acá les muestro los planteros que hicimos. Miren, siguen pues en perfectas condiciones. Los tenía en la parte de atrás de la casa y ahora los tengo acá enfrente. Esta otra planta suelta una flor también, miren, que les encanta a los chupamiertos, los colibríes, les encanta venir a picar estas flores. De este lado pues aquí tengo unas decoraciones de pues estos enanitos que me encanta tener aquí. De este otro lado pues también tengo aquí, siempre tratando de pues tener algo alrededor de las plantas, que como les digo, se hace pues la decoración en el jardín. Aquí tengo, miren, esta. De este lado pues en la sombra aquí nos sentamos en la tarde. Bueno, pues así es como se mira ya de noche. Como ven, está la luz que alumbra allí muy bien. Y pues si les gustó este proyecto, regálenme un like. También las invito a que me sigan en Facebook como Crafty Patties and More, en Instagram como Crafty Patties, que compartan mis videos. Les doy las gracias, como siempre, por haberse quedado hasta el final de este video. Que tengan un hermoso y lindo día, que lo disfruten. Y pues, no queda más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye.